El silencio, el olvido de pequeñas imágenes de la memoria familiar, son en la exposición Carmen Calvo, Quietud y Vértigo, rescatadas, convirtiéndose en manos del artista en Sorpresa y Vértigo. De alguna manera redacto una memoria que también está presente. Esas fotografías les doy vida porque estaban muertas. La foto, cuando acaparas esa imagen, queda fundida, queda muerta. Pero yo la revivo porque la actualizo, y la actualizo con temas vigentes. Aquí se fusiona la fotografía con otros lenguajes, dando lugar a un discurso repleto de ironía y humor. El punto de partida son álbumes familiares que van desde los años 40 hasta los 70. La elección de este periodo no es casual, pertenecen a una época en la que se mezclaban las represiones de la dictadura franquista con los primeros movimientos de liberación de la mujer. En alguna medida, lo que yo creo que Carmen hace es meter el dedo en la llaga. Nos enfrenta con nuestros fantasmas, con las represiones que nos coartan y que amputan, evidentemente, nuestra libertad. Muchas veces no dejándonos ver lo que hay detrás, ¿no? En ese sentido, aspectos importantísimos en su obra son el tema de la familia, la religión, la guerra, la infancia, la maternidad, la memoria, las relaciones madre-hija. Las más de 40 obras podrán disfrutarse hasta el 1 de septiembre en el Museo Pablo Gargallo.